Hola amigos de YouTube, aquí su amigo DavilGamer3 en un nuevo video de Harry Potter y la Orden del Fénix. Y bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el apoyo que me han dado durante este tiempo aquí en su canal, en la página de Facebook, en TikTok y en Instagram, donde también estoy subiendo contenido de Harry Potter. Los que no me siguen en ese medio, comentario fijado, les dejaré mis redes sociales. Y gracias al apoyo me han motivado a traerles más contenido a este canal. Y bueno, ya había grabado dos videos, pero el audio no quedó bien, quedó desconfigurado. Y bueno, hice algunas tareas. Y bueno, en estos días no había podido traerles video porque estaba un poquito ocupado con un amigo. Y bueno, sin más que decir, comenzamos. Una hora después. A ver, con ellas. Vamos con Padma Patil y Parvati Patil. Vamos hacia allá. Me alegro de que el sombrero me pusiera en Slytherin. Ok. Hola. Oh. Chuletas con salsa. Qué rico. Dragoncita. Oh. Se vuelve loco el Harry Potter. ¿Hacia dónde? Sí, hacia arriba, muy bien. También amigos, si no han visto las películas, se las recomiendo muchísimo. Y bueno, vamos allá. Ok, a eso se le llama estrategia. Y también amigos, si les está gustando el video, no se olviden de suscribirse, darle like, comentar, activar la campanita para que sean los primeros en ver el contenido. Ok, volvemos acá. Nosotras vigilaremos, Harry. Nosotros vigilaremos para evitar interrupciones. Muy bien. Me parece perfecto. ¿No quieren hablar conmigo? He conseguido convertir ese ratón en un ratón. Bueno. Chupa. ¿A ti te ha salido? ¿Quieres practicar? ¡Wingardium Leviosa! ¡Diez! Vamos acá. Nada más que lo mueva. ¡No! Lo botó hasta allá. ¡Diez! ¡Quítate! ¡Atención, estudiantes! Está prohibido correr, hacer magia, sí. Y reírse de los pasillos de Hogwarts. El señor Finch informará a todo aquel que necesite una lista de normas. Y así es esto, amigos. Simplemente. Venga, vamos a la siguiente clase. Nos subimos. ¡Rápido! Y ya está. Poción encima. Ya está, mis amigos. Así de fácil es esto. Nos vamos a hacer más breva que bocazas para sabotear los otros altavoces. Ven a buscarnos luego junto a alguno de ellos. ¡Adiós, Harry! Ok. Pues vamos a seguir, ¿no? O vamos con Ginny. A ver si la tenemos por aquí. No, ahorita tenemos a estos. Pues vamos con ellos. Los Slytherin son unos inmaduros.
y ayudamos a Ginny y a Luna, mi amigo. Ok, vamos hacia acá. ¿No hay por aquí uno de esos altavoces? Sí, aquí hay uno. ¿Nos vuelves a ayudar, Harry? Claro que las vuelvo a ayudar. Nosotras no pongas esa cara, Ron. Ok. ¡Wingardium Leviosa! Bien. ¡De pulso! Ah, bueno. Gracias por ayudarnos, Carla. Solo me faltan tres cartas. ¿Las tienes tú? Bien. Esto es fácil, amigos. Vamos a hacer concentración. Y ya quedó. ¡Rápido! Ya quedó, amigos. La segunda. Creo que son cuatro. Genial. Nos vemos en el próximo altavoz. No tardes mucho. Acabarán por percatarse de que los altavoces no van bien. Aún tenemos que encontrar cuatro altavoces. Sí, son cuatro, amigos. Pues vamos a buscarlos. ¿Qué dicen? Sí, David. Órale. Vamos a buscarlos. Donde me llevan las huellas. Hacia arriba. Y hacia acá abajo. Ok, nos esperamos. ¡Oh! A esto se le llama estrategia. Ok, ahora. Al menos el profesor Snape se da cuenta de lo idiota que es Potter. Ok, vamos. Bien. No, es al revés. Al revés, amigos. Tuviste suerte de no ir a Azkaban, Potter. Volo Futurus Unus. Pasa, amigo. Pues abren. Hola, amigo, mis amigos. Hola, ¿qué pasa? Ahí están. ¿Nos vuelves a ayudar, Harry? Hemos claro. Tenido más brebaje bocazas. Nunca pensé que vendría a Hogwarts. Me alegra estar aquí. ¡Wingardium Leviosa! Toma la poción. Nosotras vigilaremos, Harry. Ok, ese se ve muy sencillo como los otros. No. Hace falta... Ahí está. Gracias por ayudarnos, Harry. Creo que ganaremos a Ravenclaw por al menos 200 puntos. Mientras ahí, amigos. Creo que estás. Y ahorita. Así vas a acabar como Harry Potter. Oh. No sé qué encontramos, amigos. ¡De pulso! ¡Wingardium Leviosa! ¡Bien! Perfecto. Así es fácil. Y así de fácil, amigos. Las bombas fétidas. Nada más es concentración. Para tener.
fin dice algo con sentido. Nada más nos bajamos aquí. Vamos a ayudarlas. Vamos a terminar. Bolo Futurus Unus. Buena memoria. Claro. ¿Has oído lo del equipo de Quidditch de Gryffindor? Trágico, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Hacia acá, amigos. Hacia allá no, porque es pared. A no ser que seamos fantasmas. ¿No hay perfecto. Ahí hay otro. No hemos preparado más brebaje bocazas. Ahí hay dos blancas. Toma la poción. Rol, tú vigila por aquí. Yo me iré para allá. Muy bien. ¡Wingardium Leviosa! Gracias por ayudarnos, Harry. Bien. Ok, ya lo tenemos, amigos. ¿Quedan prohibidas las reuniones de más de tres? ¡Listo! Todo aquel que reciba un castigo tendrá más cerveza de mantequilla gratis. Genial. Nos vemos en el próximo altavoz. No tardes mucho. Acabarán por percatarse de que los altavoces no van bien. Ok. Ahora, un momento, amigo. Ok, mis amigos, estamos perfectos de tiempo. Vamos a ayudar a estos amigos. Vamos hacia acá. Bolo Futurus Unus. Quiero estar solo de verdad. Pues no vas a estar solo. Subimos, amigos. Nos vamos hacia acá. Esta es una parte de la que hice en el video que no pude editar, mis amigos, por la falla con el audio. Pero bueno. Hola. Vamos a ver a la profesora McGonagall. Creo que está fuera de su hogar. Vamos, tenemos que llegar a Aritmancia. ¿Has visto cuántos puntos lleva la casa Slytherin? ¿Crees que podremos alcanzarlos? Vamos a hacer algo para ganar más puntos. No, me tengo que lavar. Por acá. ¡Ahí están! ¡Allí hay un altavoz! ¿Nos vuelves? Hemos preparado más brebaje. Toma la poción. Nosotras... ¡Ron! ¡Tú! Ok, lo adelanté, amigos. No se hiciera tan largo. ¡Wingardium Leviosa! No, tú no. Gracias por ayudarnos, Carmen. Ahí está, amigos. Ay, perdón. Bien. ¿Estáis bien? Así de fácil. Thank you.
Listo, amigos. ¿Se recuerda a los alumnos que estropear los altavoces? ¡Está permitido! Se deben de haber dado cuenta del sabotaje. Será mejor acabar con el último deprisa. Vamos con el último, amigos. Y lo terminamos ya. Vamos corriendo. ¿Para dónde? Ah, para acá. Para acá, amigos, para acá arriba. Y se preguntarán, oye, Dávil, ¿cómo es que sabes llegar a los lugares sin ver el mapa? Ah, ven abajo de mí, que hay unas huellas. Esas huellas te ayudan a llegar a los lugares. Hola. ¿Alguna otra vista últimamente, Potter? No tiene gracia. ¿Cuál crees que es la respuesta? ¿Puedo echar un vistazo? Ok. Yo creo que esta va a estar difícil. ¿No hay por aquí uno de esos altavoces? ¿Nos vienes a ayudar, Harry? Hemos preparado más brebaje bocazas. De hecho, ahí hay uno. ¡Wingardium Leviosa! Nosotras vigilamos. Bien, amigos. Ron, tú vigila por aquí. Yo me iré para allá. Ok. Rápido, esa es la poción. Sonreír, muchachos. Seguro que podemos ser amigos. No lo creo. Eso la callará. Gracias, Harry. Sí, gracias. Puede que hasta te perdone por lo del baile de Navidad. Vale, gracias. ¡Hasta luego, Harry! Y hemos completado esa tarea. Un momento, amigos. Ok. Todavía tenemos tiempillo. Vamos a ver a quién, a ella o a ella. Vamos a ir con Pomona Serut. Ya casi, amigos, terminamos las tareas. Okay. Vamos a hablar con esos retratos. No, me tengo que lavar el pelo.
tenido más alucinaciones? ¡Embrujémosles! ¡Mira! Lo que tú digas. Ok, amigos, vamos por acá. ¿Crees que Potter tiene razón con lo de ser nombrado? He leído mucho sobre él y creo que no era tan mal. ¿Potter, Weasley, señorita Granger? Espero que llevéis al día los deberes. No olvidéis que quiero vuestra redacción sobre arbustos autofertilizantes para la clase de mañana. Y espero no tener que recordaros que es el año de los TIMOS. Sí, profesora Sprout. ¿Que espera no tener que recordárnoslo? Ni que pudiésemos olvidarlo. Nos lo repiten a todas horas. ¿Dónde vamos a encontrar un libro sobre estos arbustos? Neville nos lo explicará. Vamos a buscarlo. Venga, Harry. Ok, vamos a buscar a Neville. ¿Dónde vamos a encontrar a Neville? Si necesitas practicar encantamientos, puedes hablar con el profesor Lidwood. Biblioteca. De criaturas mágicas. Mi hermana dice que vieron Bone Trackers. Se comieron unos 100 millones de cochinillas en una clase. Pasándolo bien, ¿eh? ¿Sabes de dónde venía Rowena Ravenclaw? Sí, claro. Rowena Ravenclaw venía de la cañada. Vale, gracias. No. Ahí está Neville. Seguro que sabe. Ahí está Neville. Sobre arbustos autofertilizantes. Hola, Neville. ¿Sabes algo sobre arbustos autofertilizantes? Pues claro. Tengo el libro Árboles Carnívoros del Mundo, que tiene unas fotos muy buenas de ellos. Si queréis cogerlo, está en mi mesilla, en el dormitorio de los chicos. Gracias. Pues vamos. Vamos, mis amigos, al dormitorio. Vamos, mis amigos. ¿Qué tramáis ahora? Hola, Harry. Un momento. Llegamos al dormitorio, mis amigos, y yo creo que dejamos el video. Estoy harto de tantos chismes. Que si no se hace más largo el video y... ¿Qué pasa? Bolo Futurus Unus. Pasa, amigo. ¿Eh?
profesora Umbridge. Todo va mucho mejor. Ella sí ve que Potter es un... Ok, amigos. Ya casi llegamos. No, es hacia acá. Sí. Es ahí, amigos. Aquí. Maravilloso de este castillo. Me encanta este chisme. A ver si Umbridge me pilla ahora. Esa capa siempre resulta útil. Dean no ha puesto tanto póster del West Ham como de costumbre. La señora... El libro. Voy a cogerla al dormitorio de los chicos. El dormitorio de los chicos, ¿no? Me encanta este chisme. Esto ayudará. ¿Pero dónde está? Ojalá consiguiésemos una capa más grande. Amigos, árboles carnívoros. De... Ahí está, amigos. Justo no lo, lo que necesitamos no para lo había la visto. Bueno. ¿Me ayudas con el párrafo de introducción? De acuerdo. Y por eso. Vale. Pues yo creo que hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Adiós.